La hiperfiltración es un mecanismo de progresión renal y se ha preguntado mucho acerca de ella y no se ha estudiado demasiado. En la imagen en la diapositiva pueden ver eh, los mecanismos hemodinámicos en los que se basa el glomérulo, en los que tenemos una entrada de sangre, que es la arteriola aferente, y una salida, que es la arteriola eferente. Cuando se dilata la arteriola de entrada, la arteriola aferente, se incrementa la presión dentro del glomérulo, por ejemplo, hiperfiltración. Y cuando se estrecha o se constriñe la arteriola eferente o la arteriola de salida, tenemos igualmente un aumento de presión dentro del glomerulo que se induce hiperfiltración. En realidad, la hiperfiltración es un aumento de presión o un aumento de la filtración por cada una de las nefronas. Este aumento de la filtración se puede producir por un exceso de una carga osmótica de glucosa, por ejemplo, o de proteínas, o está relacionado con obesidad. ¿Por qué? Porque a medida que el riñón va perdiendo nefronas, ya sea por esclerosis, por isquemia o por cualquier noxa tóxica, el resto de nefronas intentan compensar esa pérdida de nefronas trabajando más para mantener el filtrado glomilular constante. Es bien conocido que la hiperfiltración es un factor de progresión renal. En la diapositiva que pueden ver al lado, ven unos estudios realizados con radiofármacos, el del grupo de Bergamo, el doctor Remucci, en el que cuando analizaron en pacientes diabéticos de estudios importantes que ustedes conocen, el estudio de Mann y, estu y, y el estudio Benedict, demostraron que aquellos pacientes que presentaban hiperfiltración en la barra blanca de la izquierda, desarrollaban una mayor progresión renal que aquellos que no la presentaban en la barra de rayas. Es decir, que la hiperfiltración es un mecanismo conocido de progresión renal, pero que realmente hasta ahora no teníamos mecanismos con que tratar. Cuando analizamos eh, diabéticos en algunos estudios, como el que pueden ver en la imagen, vemos que muchos pacientes tienen hiperfiltración, pero no es preciso que tengan 120-130 mililitros al minuto eh, de aclaramiento de creatina o de filtrado glominular, sino que pueden presentar hiperfiltración con filtrados más reducidos porque están trabajando en exceso el resto de las nefronas. Eh, sabiendo que la hiperfiltración es un mecanismo dañino y que favorece la progresión renal, hasta ahora no hemos tenido tratamientos para disminuir este potencial factor de progresión renal, especialmente en la diabetes. La reducción de peso, es decir, en los obesos o pacientes con sobrepeso, pudiera mejorar o normalizar la hiperfiltración. Pero recientes estudios han mostrado, en este caso como el que ven en la diapositiva, que el tratamiento con empagliflocina en diabéticos puede reducir y reduce la hiperfiltración en aquellos pacientes que la presentaban, no en los pacientes que no la presentaban. De esta forma, la hiperfiltración no solo puede atacarse o no puede tratarse con una reducción del peso, sino con inhibidores de cotransportador sodio glucosa tipo 2 que nos van a disminuir la hiperfiltración por el conocido mecanismo de feedback glomerul tubular y, por supuesto, van a conseguir un factor más para prevenir la progresión de la enfermedad renal diabética. De esta forma, clásicamente, como ven en la imagen, tenemos unos mecanismos de progresión eh, sobre los cuales podemos actuar. En primer lugar, dilatamos la arteriola eferente, que es la arteriola de salida, con los IECA o ARA2, bloqueo del sistema de renina angiotensina En segundo lugar, podemos completar ese mecanismo nefroprotector, como tienen en la figura de abajo, con inhibidores de cotransportado sodio glucosa tipo 2, de forma que se por, mediante ese feedback glomerulotubular, se produce un ajuste, una atenuación de la dilatación del tiro en la frente, se entorna un poquito la puerta de entrada, con lo que logra una reducción un poquito más de la presión dentro del glomerulo. Esta mayor reducción dentro del glomerulo consigue que dentro de este ovillo vascular haya menos presión y haya un elentecimiento de la progresión fisiológica de la enfermedad renal diabética, con ISHL2.